Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a configurar una cámara IP. La cámara IP es de la marca de Link y el modelo está aquí abajo en la descripción. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder configurar nuestra cámara IP? Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador e ingresar la dirección de lo que es el router, del módem o del dispositivo en donde la tengamos conectado. Para este caso es un módem de Telmex, el cual su dirección inicial o dirección es 192.168.1.254. Aquí ya la tengo abierta y cargada con un usuario, que el usuario es Telmex, y la contraseña generalmente es el webkey que se encuentra impresa en el módem. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es acceder. Una vez que accedimos a lo que es el home o la configuración de nuestro módem, vamos a darle clic en red doméstica. Esperamos un poco. En red doméstica nos aparecen todos los equipos que se encuentran conectados a nuestra red. Para este caso, en red inalámbrica solo tengo dos equipos, y en el puerto 4 de Ethernet tengo conectada a la cámara. Acá podemos observar que no le ha asignado ningún nombre. Entonces lo que vamos a hacer es darle un clic en donde está este dispositivo. Como podemos observar, acá nos muestra la información básica de lo que es nuestra cámara. El estado está activa, el tipo es de tipo genérico, ya que nuestro módem no cuenta con un nombre para este tipo de dispositivos que son cámaras IP. Está conectada por el puerto 4 de Ethernet, la dirección física, asignación de dirección IP la tiene por DHCP. La dirección IP que tiene es 192.168.1.65. Esa parte es importante. La cámara por sí sola, ¿tiene utilizar siempre la misma dirección IP? No. Eso nos quiere decir que constantemente la dirección IP va a cambiar. Si se llega a desconectar y se vuelve a conectar, la dirección IP será diferente. Esto a nosotros no nos conviene. ¿Por qué? Porque al tener una dirección IP dinámica, la cámara va a estar cambiando constantemente dentro de nuestra red y eso nos puede afectar en un futuro. El tiempo de concesión de DHCP es apenas de 0 días y aquí está, no, horas, minutos, segundos, ok. Y no tiene compartidas conexiones. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es irnos a esta parte que es de configurar. Le damos un clic. Y una vez que estamos en la parte de configurar, podemos cambiar el nombre. Este nombre no nos conviene porque no es fácil de recordar o de identificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerle un nombre que nosotros podamos identificar fácilmente. En este caso será cámara 1. Ok, el tipo acá es lo que les mencionaba hace rato, es de tipo genérico, pero si le damos un clic podemos ver que es equipo de escritorio, portátil, decodificador, PDA, consola de juegos, teléfono, teléfono móvil, impresora, dispositivos de almacenamiento masivo. Como cámara IP no aparece, daremos entonces a dispositivo genérico. Y esta parte donde dice utilizar siempre la misma dirección IP, vamos a tildarle y vamos a marcar esta opción. ¿Por qué? Para que siempre mantenga la misma dirección IP. Y una vez que tenemos hecho esto, le vamos a dar aplicar. Esperamos un rato, un momento, depende de la velocidad de su módem. Thank you.
Ahí está. Ok. Como podemos ver, utilizar siempre la misma dirección IP ahora se muestra con el estatus de sí. Bueno, ahora vamos a copiar la dirección IP de la cámara y vamos a abrirla en una nueva ventana o en un explorador. Por experiencia de estos días que he estado configurándola, les puedo decir que para este tipo de cámaras es mejor utilizar el Internet Explorer. No me gusta mucho el Internet Explorer, sin embargo lo vamos a utilizar en esta ocasión. Buscamos Internet Explorer y pegamos nuestra dirección IP. Se copió con un poco de espacios, nosotros simplemente lo borramos y damos un Enter. Nos va a pedir un nombre de usuario y contraseña. Para este caso, como la cámara es la primera vez que se está configurando, el usuario es admin y la contraseña se deja en blanco. Para esto, una vez que tenemos, le damos aceptar. Como ven, podemos acceder a lo que es la configuración y a la vista de la cámara. Ok, en esta parte de configuración nos vamos a encargar de darle los parámetros de red a nuestra cámara. Vámonos a configuración y a configuración de red. Acá podemos ver que está como conexión de DHCP, pero a nosotros nos interesa que sea una dirección IP estática. Damos un clic en dirección IP estática y vemos qué dirección tiene. Si se dan cuenta, esta dirección no es la misma que nuestro modem nos está asignando. Entonces vamos a ver, checamos cuál es la dirección nuevamente, le damos copiar nuevamente, ya estaba copiado, pero lo hacemos y lo pegamos. Una vez más borramos el espacio que queda. Ponemos la máscara de subred, que es 255.255.255.0. Ok, y la puerta de enlace predeterminada va a ser la dirección del modem. Para este caso es 192.168.1.254. Y las DNS son las mismas DNS que tiene nuestro modem. Para esto nos vamos a ir al modem . Una vez que estamos nuevamente en el home de nuestro modem, nos vamos a la opción inicio. Y en donde dice conexión de banda ancha, internet, le damos un clic. En esta parte nos aparece toda la información que tenemos de nuestra conectividad a internet. Lo que nos interesa en este momento son las DNS principal y DNS secundario. Para eso vamos a copiar la DNS principal y la vamos a pegar acá en DNS primaria. Borramos el espacio, nos vamos nuevamente al home y copiamos la DNS secundaria y la pegamos también. Ok, una vez hecho esto, tenemos que configurar el puerto por el cual la cámara se comunicará con el exterior. Para este caso recomendamos que sea el puerto 81. Ok, vamos a activar el UPN, que es el protocolo de plug and play, para que pueda funcionar muy bien, ¿no? Ok, una vez que hemos hecho todo esto, el nombre de la cámara podemos cambiarlo aquí también para que se llame de la misma manera que en nuestro modem. Le vamos a poner cámara 1 y al final damos guardar parámetros. Una vez que dimos guardar parámetros, podemos hacer muchas más cosas estando dentro de nuestra cámara como tal. Por ejemplo, ver videos en directo. Como nos podemos dar cuenta, ahora al tratar de ingresar a nuestra cámara por la misma dirección que ya tenía asignada, esta no aparece. Esto es debido
a que en la configuración que nosotros le pusimos que se debería de conectar a través del puerto 81. Para poder ingresar nuevamente a la configuración de la cámara, después de la dirección IP ponemos dos puntos, 81, y damos un enter. Y nos va a pedir nuevamente la configuración, le damos admin y contraseña vacío, aceptar. Y como podemos ver, aquí estamos viendo qué es lo que la cámara está captando. La primera imagen que aparece es una imagen estática, no tiene video como tal, no hay movimiento en sí. ¿Qué vamos a hacer para que este se pueda mostrar y podamos ver qué ocurre segundo a segundo? Nos vamos nuevamente a configuración y nos vamos a configuración en video. En video vamos a escoger lo siguiente: la resolución puede ser de 160x120, que es demasiado baja, 320x240 y 640x480 píxeles. Seleccionamos la resolución más alta para que podamos tener con mayor claridad la imagen. La calidad debería ser muy alto, ¿por qué no? Y el modo de vista, podemos usar tres tipos. Imagen es como la que nos mostraba al inicio, solo nos muestra una imagen y si queremos seguir viendo, tenemos que refrescar la página. Está a través de un control ActiveX que tiene que ser instalado, por supuesto, y a través de Java. Es aquí donde les decía que es importante que utilicemos el Internet Explorer. ¿Por qué? Internet Explorer es el único explorador que está soportando lo que es Java y instala de manera automática un control ActiveX. Cosa que Chrome, Google Chrome y Firefox no lo están haciendo por cuestiones de seguridad. Entonces, en este caso vamos a usar Java. Una vez que tenemos ya guardada ya nuestra configuración, le vamos a dar guardar parámetros. Y una vez que los parámetros están guardados, podemos ir a video en directo. Y ya nos va a aparecer seleccionada la opción de Java. Ya va a empezar a cargar. Muy importante, cuando hacen esto por primera vez, les va a decir que si permiten el contenido de Java, algo así como esto. Le vamos a dar en no volver a mostrar esto otra vez y ejecutar. Y todos los permisos que nos mencione le vamos a dar permitir. Ok, acá como podemos ver, el audio está encendido. Por cuestiones técnicas del micrófono que tengo, vamos a darle apagar. Una vez que dimos apagar, podemos volverle a dar encender y el audio se va a escuchar sin ningún problema. Acá podemos darnos cuenta de qué es lo que tiene la cámara y nos vamos a dar cuenta que realmente es un video. Estoy moviendo la cámara solo para que se vea de que sí está grabando segundo a segundo. Ok, una vez que ya tenemos esto, podemos, si queremos, cerrarlo o irnos nuevamente, dejarlo abierto e irnos a la configuración del home. ¿Por qué? Porque hasta este momento solo podemos ver la cámara dentro de nuestra computadora o de cualquier computadora que se encuentre en nuestra red. Pero lo que nosotros buscamos es que podamos verla desde otro punto o cualquier parte del mundo con conexión a internet. Para esto vamos a lograrlo de la siguiente manera. Hay una página que se llama noip.com. Esta página de noip.com nos sirve para que nuestra IP pública que tenemos y que es dinámica pueda ser recordada a través de un dominio y se comporte como una IP estática y nos asignará un nombre de dominio. Una vez que entramos a la página, damos un clic acá y procederemos a registrarnos. Hay tres opciones, obviamente. Si tenemos la intención de que esto nos sirva en un futuro y lo pensamos utilizar mucho tiempo, pues tendremos que tener una opción de paga, ¿no?
están estas dos opciones que son de paga y está la versión gratuita. Aquí nosotros para este caso vamos a darle una cuenta gratuita. Cuando creamos una cuenta gratuita tenemos que ingresar nuestro email, confirmar nuestro email, un usuario, una contraseña y el nombre del host o de la página a la que nosotros queremos ingresar. Para este caso, la de nosotros es DTEC. No le voy a dar continuar en este momento ya que yo tengo una cuenta creada. Pero acá en FreeSingo le vamos a poder crear nuestra cuenta. Ok. Voy a regresar. Para poder ingresar a mi cuenta. Le damos nuevamente. Y vamos a ingresar a nuestra cuenta. Acá ya la tengo guardada por default y entramos. Acá nos vamos a host y redireccionamiento y le damos un clic. Acá está nuestro host, nuestra página en la cual nos vamos a enlazar. Si le damos un clic, seleccionamos todo, damos clic derecho y abrimos el enlace. Vamos a esperar a ver qué nos da. En estos momentos no tenemos configurada el acceso a nuestro módem. Vamos a ver, queda cargando y simplemente no nos arroja nada. Le damos nuevamente y lo que esperábamos. Problemas al cargar la página. Para que podamos ingresar, tenemos que ir nuevamente a nuestro home y nos vamos en esta opción que es herramientas. En herramientas tenemos esta opción que es DNS dinámico. Le damos un clic. Y si se dan cuenta, no tenemos configurado nada. Para que podamos lograr la conexión, vamos a darle clic en esta parte de configurar. En configurar, lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo. El nombre de usuario es el nombre de usuario con el cual nosotros nos registramos en NoIP. Para mi caso es el siguiente. Tenemos que ingresar nuestra contraseña, confirmarla y checar cuál va a ser nuestro servicio. Para este caso tenemos el de NoIP. Le damos un clic y acá nos pide el host. El host no es más que el nombre de nuestro dominio que tenemos registrado, que para nuestro caso es DTEC.ddns.net. Una vez que terminamos de llenar todos los campos, le vamos a dar clic en aplicar. Esperamos a que configure. Esto puede llegar a ser tardado en algunas ocasiones, así es que hay que tener un poco de paciencia. Ok, ahora podemos ver que ya tenemos configurado. En teoría, nosotros podríamos ir acá y darle nuevamente un Enter o F5 o Control F5 para recargar totalmente la página y nos debe aparecer la página de acceso al home de nuestro módem. ¿Por qué al home de nuestro módem? Porque nuestro NoIP está configurado en el módem. Entonces esperamos a que nos cargue y a ver qué aparece. Entonces, en teoría, este servidor debería de abrirse, pero podemos darnos cuenta que no se abre. Y esto es debido a que no tenemos abiertos los puertos necesarios para
poder hacer o establecer nuestra conexión. Para eso, los puertos se tienen que abrir en nuestro módem. Regresamos al home y nos vamos a la opción de uso compartido de juegos y aplicaciones. Ya estando en el uso compartido de juegos y aplicaciones, vamos a asignar un juego o aplicación a un dispositivo de red local. Le damos un clic. Y nos aparece esta opción. Vamos a usar UPNNP, claro que sí. Y seguridad extendida se la vamos a quitar. Ok. Nos vamos a crear un nuevo juego o aplicación. Acá nos pide el nombre. Para nuestro caso le vamos a poner cámara y le vamos a poner 81. ¿Por qué 81? Porque es el puerto que vamos a utilizar. Vamos a ponerle también la palabra o el juego de letras IP, cámara IP 81, para que sepamos que se refiere a una cámara IP a través del puerto 81. Vamos a seleccionar entrada manual de mapa de puertos. Siguiente. Esperamos un poco, es algo tardado. Ok, estando ya en el panel de configuración, vamos aquí en esta parte donde dice TCP o UDP. Puede ser que utilicemos solo TCP, pero para nuestro caso vamos a ponerle cualquiera. Vamos a ponerle del puerto 81 al 81 y 81 para que sea nuestro puerto 81 y le damos agregar. Esperamos un momento. Y podemos ver que ya tenemos nuestra aplicación cámara IP 81 con el puerto TCP abierto en los puertos 81 y UDP. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para asignar esta aplicación a nuestra cámara? Muy fácil. Nos vamos a ir nuevamente a uso compartido de juegos y aplicaciones. Una vez que estamos aquí, vamos a dar asignar un juego o aplicación a un dispositivo de red local. Como habíamos dicho anteriormente, deseleccionamos seguridad extendida. Acá vamos a seleccionar nuestra aplicación, que para este caso se llama cámara IP 81, y el dispositivo al que nosotros queremos ingresarle. Ok, no aparece. Cuando no aparece nuestro dispositivo, realmente es este, solo que si lo quisiéramos asignar nos marcaría un error. Nos vamos a ir directamente a red doméstica. Buscamos el dispositivo que es cámara 1. Nos vamos a configurar. Y aquí vamos a agregar nuestra aplicación que es cámara IP del puerto 81. Le damos a agregar.
Es un poco tardado, no vayan a desesperarse. Y una vez que terminamos y nos podemos dar cuenta, acá ya está asignado nuestro puerto 81 y le damos aplicar. Esperamos nuevamente. Y como podemos ver, ahora ya tenemos a nuestra cámara 1 con la cámara, con el juego o servicio de cámara IP81. Ahora vamos a probar nuestra conexión, si realmente nos va a dar acceso. Para esto vamos a dtec.ddns.net, agregamos dos puntos y 81. Los dos puntos es para hacer referencia que vamos a entrar a través de un puerto, y ese puerto será el puerto 81, y damos un enter. Esperamos un momento. Como podemos observar, ahora si ponemos la dirección dtec.ddns.net:81, ya nos da acceso. Esto quiere decir que los puertos están abiertos y tenemos acceso a nuestra cámara IP. Ponemos el usuario admin y contraseña en blanco. Aceptar. Esperamos, nos abre el panel de configuración. En este caso está por Java y podemos ver la cámara como tal. Vamos a apagar el sonido. Acá podemos ver lo que está ocurriendo, que la cámara realmente está en vivo, está transmitiendo en modalidad de imagen. Bueno, con eso concluimos. Podemos ver observar en esta parte que la cámara ya puede ser accesada. Más adelante vamos a subir un video donde accesamos desde otro router. Gracias. Ok, en este momento vamos a hacer la prueba desde otra computadora totalmente diferente a donde está nuestra cámara IP. Estamos también conectados en un módem diferente, estamos totalmente en otra parte. Ok, lo primero que vamos a hacer con Internet Explorer es poner la dirección dtec.ddns.net y vamos a abrir el puerto 81. O más bien vamos a acceder al puerto 81. En este caso, una vez que ya tenemos esto, le damos Enter. Como nos damos cuenta, aquí ya tengo grabado por default lo que es el usuario, el admin y la contraseña como tal, que es, en este caso es en blanco. Y nos podemos dar cuenta que acá se ve lo que está pasando en el lugar en donde se encuentra nuestra cámara IP. Nuestra cámara IP está instalada en un ciber llamado DTEC, ubicado en Villaflores, Chiapas. Ok. Esta cámara está apuntando únicamente a donde se encuentran las cuatro consolas de Xbox que se tienen para juego. Podemos escuchar el audio, podemos ver lo que está pasando y obviamente monitorear lo que sucede en este negocio, ¿no? Ok. Si nos damos cuenta, tiene mucho retraso, está ralentizado. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Podemos ir a configuración y en configuración de video vamos a cambiar el tamaño de la imagen. ¿Esto por qué? Debido a que la resolución es muy alta y el internet en donde se encuentra en este momento está ocupado por las consolas, está ocupado por las computadoras, vamos a bajar un poco la calidad. Vamos a bajar la imagen a 320x240 y la calidad vamos a ponerla en media. Una vez que tenemos esto, le damos guardar parámetros. Esperamos. Una vez que los parámetros están guardados, nos vamos a video en directo para ver nuevamente nuestra cámara. Si nos damos cuenta, ahorita al cargar, ya carga con una ventana más pequeña y el audio es más fluido y la imagen también. Ok, con esto aquí podemos encender y apagar el audio. En este caso vamos a apagarlo debido al. Bueno, esto ha sido todo, compañeros.
con esto damos concluido el manual o el tutorial de cómo poder configurar una cámara IP de Link del modelo DCS930L. Ok, como podemos ver, ya tenemos el acceso desde otra computadora, desde otro módem, y podemos acceder prácticamente desde cualquier parte con acceso a internet. Ok, con esto le damos las gracias. Los integrantes del equipo somos Juan Carlos Suárez Avendaño y Carlos Grajales Díaz. Muchas gracias.